para al menos en lo que llego a la casa. Good evening, everyone. How are you? Hi. Happy Friday. How are you? Hi. Hello. Hi. Are you happy that today is Friday, guys? Michelle, solo molestarla. Dígame. Dice que yo voy de camino ahorita, voy manejando. Ajá. Yo voy manejando ahorita, entonces participaría hasta que en las actividades cuando llegue a mi casa. Vaya, está muy bien, Calixto. Nos avisa para poder incorporarlo, ¿de acuerdo? Ok, ok. Gracias, teacher. Bueno. Ahorita solo voy a ir de oyente. De acuerdo. Ok. So, happy Friday, everyone. Feliz viernes. We have one more week and two more days. A partir de ahora nos quedan exactamente 7 clases después de la de hoy. So, 5 de la otra semana y 2 más. Y ahí concluimos. Así que a sacarle el máximo provecho ahorita, a ir a la práctica y a la participación. For tonight, we're going to start. Let me share the presentation. Ya se las comparto. Dice, okay, Judith, solo va a estar como oyente, no hay problema. Para los demás que sí, vamos a estar participando. Vamos a iniciar entonces con ejercicios, ¿de acuerdo? So we have to practice as much as possible. Hay que practicar tanto como se pueda estos días. So, first one, what you have to do is to unscramble. Tienen que desenredar las palabras, ponerlas en el orden correcto y crear preguntas u oraciones, dependiendo de lo que vaya. Okay. For example, number one, ¿quién escribió en el chat? Amilcar también va a estar de oyente. Ok, tenemos 2 personas de oyente. Recuerden que hay un límite de lo que podemos estar de oyente. Amilcar está bien, Judith también ya había avisado, así que está bien. Vamos entonces con la número 1. Volunteers. Tenemos la primera. Andrés, por favor. Teacher. Hi. Yo igual estoy ahorita saliendo del trabajo, voy. Pero media vez llegué a la casa, me conecto desde la compu. Sí, usted ya nos había avisado también en el grupo. No se preocupen, gracias. Igual Calixto que va en camino, no se preocupen. Thank you. Nos esperamos más adelante en la clase. Okay, vamos, Andrés. Where do they come from? Exactly. Where do they come from? Where do they come from? ¿Qué contestaría usted, Andrés? Where do they come from? ¿Qué contestaría usted, Andrés? Cualquier respuesta que se le acople a esa pregunta, veamos. They come from the United States. They do come from the United States. Or they come la primera, from the United States. La primera. They come from the United States. Porque es afirmativo. En afirmativo no uso auxiliar. Very good. Thank you. Let's go with number 2. Volunteers for number 2. Oh, let's do something. Vamos a hacer una cosa. Así como lo acaba de hacer Andrés Martínez, que la desenredó y la puso en el orden correcto y dio una respuesta que él daría si a él hicieran esa pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así con las demás. Les voy a dar 10 minutos, porque son bastantes. Les voy a dar 10 minutos para que las vayan ordenando y luego las revisamos entre todos, ¿de acuerdo? So we're going to give you 10 minutes. Son las 8 y 6. A las 8 y 16 empezamos a revisarlas una por una. Tomen como ejemplo la que acaba de contestar Andrés en la 1. Y así van a ser las demás. Lo ordenamos y tratamos de dar una respuesta también. Tenemos 10 minutos ahorita. Yo voy a estar acá por si ocupan vocabulario o gramática. Ustedes me dicen, estoy acá. You have 10 minutes.
Teacher, disculpe, es que todavía cuando estaba explicando, todavía venía en el bus, pero una pregunta, ¿vamos a escribir las respuestas y también las preguntas o solo las No, respuestas? Ahorita solo van ordenando las preguntas y la respuesta me la van a dar en el momento en que estén después de que la lean, así como hizo usted, que la improvisó. La idea es que esa parte la puedan improvisar ustedes, pero ahorita solo van ordenando las preguntas. Ok, teacher, gracias. It's 8:16, son las 8:16. Ustedes me dicen si ya están listos algunos o necesitan un par de minutos más. You tell me. Ustedes me dicen. Vladimir, vamos a iniciar con usted. La número 2 y la número 3, por favor, Vladimir. Veamos. What she does and when do you eat breakfast? Okay, repitamos la dos. What do she does? Al revés. What she... What? Auxiliary? Subject. Y después what el verbo. What does she do? Exactly. What does she do? What does she do?
Recuérdense, ayer les mencionaba, solo que ayer lo veíamos en ejemplo con primera persona, ¿verdad? What do you, segunda persona, what do you do? Pero aquí es el mismo escenario, solo que en tercera persona. El primer do, o en este caso does, es el auxiliar, y en el segundo es el verbo hacer, ¿verdad? ¿Qué hace ella en este caso? ¿A qué se dedica? ¿Ok? What does she do, Vladimir? What does your mother do? For example, my mother is a teacher, or my mother works in a school. What does your mother do? Vladimir? My mother eats eating. Okay, my mother eats, right? Mi mamá se fue la luz. Así que vamos hasta donde llegue la batería, la laptop, jóvenes. Okay, so yes. Usted me contestó en progresivo presente, Vladimir. Usted dijo, she, ¿verdad? Pero la pregunta es, what does she do? ¿A qué se dedica ella? ¿O qué hace ella? ¿Okay? ¿Qué contestaría usted ahí? Mm,